Ahora sí se está escuchando, estamos a vivo para todo el mundo. ¿Qué tal? Son las 21:49. Arrancamos tempranito porque la entrevistada de hoy estaba muy impaciente por venir. Así que, bueno, ¿por qué no? Arrancamos un ratito antes. Estamos, bueno, como ya saben, en vivo a través de todas nuestras redes sociales. Nos puedes seguir a través de Twitch, como siempre, vos que recién te estás sumando, que recién estás haciéndote parte de esta transmisión. Te invitamos a que nos sigas, a que actives la campanita porque hacemos directos todos los jueves a las 23 horas en Cada Loco con su tema y acá en este Charlanding con Lucho bastante especial que ya sabes y si no sabes te estoy contando también. Como siempre lo vamos a subir a YouTube después. Obviamente te invitamos, nos sigas en Nueva Play Argentina y también actives la campanita de notificaciones. Ah, ¿viste? La campanita de notificaciones, como si fuera un español. Ahí ya está nuestra entrevistada del día de hoy. Está muy entusiasmada. ¿Estás entusiasmada, NASA? Ahí. Prende el micrófono. Prende el micrófono. Ahí está. Perfecto, perfecto. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Qué onda? ¡Ay, qué emoción! ¿Qué onda? ¿Contenta de estar acá? Aunque sea mentí. Aunque sea mentí, si no. Por lo menos. ¿Estás bien? ¿Es mentira, verdad? Bueno, está bien, te voy a creer. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo es un domingo en la vida de NASA? ¿Cómo lo definís? ¿Qué almorzaron hoy? ¿Y por qué no estoy una? Bueno, listo, chao, se terminó la entrevista. Un gusto, un placer estar acá. ¿Quién es el asador de la casa? ¿Y quién es? Ajá. Ah, asado de horno. Mira, no, bueno, me gusta el título. Ahí está. No necesitamos su nombre. Ahí cuando haya guita como para poder poner un alguien que nos maneje los títulos, le voy a decir que ponga sus titulares. Ah. Bueno, NASA, a ver, Rausina de Ley, 24 años, bailarina independiente, te definía un diario local que te hizo una nota en su momento. ¿Qué onda? ¿Te definirías como tal? Sí. ¿Hace cuánto? Hace bastanete. Mira, mira, a ver, espera. Pequeño problema, no estaba prendiendo el micrófono. Me di cuenta justo. Dale. Chicos, hablemos otra vez todo. Otra vez todo, dale, a ver, hola, recapitulemos. Todo, estaba todo mal, ¿viste? Ese es el problema cuando. ¿Estaba prendido? Estaba prendido, qué cagada. Se puede haber apagado. Bueno, a ver. Fíjate acá. Hacemos cambiazo. A ver, hable, hable. Ay, Feliz. Hola, Valís. chicos. Ahí está, ahora sí, está mucho mejor. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Ah, volvieron a empezar todo. Ah, ahí está. Bueno, hagamos de cuenta que nada de lo que hablamos se había hablado y lo hablamos de vuelta. Olvídense, chicos. Chao, no pasó nada. Listo, tremendo. Bueno, NASA, a ver, vamos a subir un poquitito más el volumen de esto. Se escucha bastante bajo. Che, la verdad que es un bardo ser un hombre orquesta, boludo. Ay, sí, no sé cómo haces todo esto. Yo tampoco. No, bueno, pero lo importante es, bueno, conocer de vos, conocer de tu historia, conocer hace cuánto te estás dedicando al mundo de la danza en San Mira, Juanistán. desde que tengo uso de razón, básicamente. Mira, ¿desde cuándo tenés uso de razón? Ay, ¿No? ¿No tenés cómo definirlo? ay, no. ¿Querés decirme? No sé, yo creo que científicamente, eh? 3, 4 años. Bueno, ¿Desde ahí? sí, dale. ¿Sí? Bueno, de los 3, 4 años que sabés qué es lo Sí, que querés hacer de que me vida. gusta bailar. Mira, ¿cómo? A ver, ¿fue un momento? ¿Fue algo en particular? ¿Qué fue lo que te inspiró? Ay, mira, un loco fue. A ver, contá. Resulta que estábamos viendo televisión con mi Sí. familia y veo que había ahí como una cuestión de chicas haciendo gimnasia artística. Y le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Mira. Mi mamá, en su plena ignorancia de no saber qué era o de diferenciar lo que era la gimnasia artística con el baile, me lleva a tomar clases de danzas clásicas. Y me encantó. Me quedé ahí, me olvidé de la gimnasia artística, nunca lo hice. Bueno, pero igual, a ver, más o menos iba por el mismo Iba por lado, ahí, así iba que por ahí y sí. me encanta que no haya sabido qué era porque me salvó la vida. ¡Oh!
Pero, a ver, vos, bueno, tuviste una variación de lo que es la danza clásica a lo que te estás dedicando actualmente. Sí. Mira. Tremendo, tremendo. Hace muy poquito bailo ritmos urbanos, en realidad. ¿Hace Hace cuánto? como 3 años. Mira. ¿Sigue apagado esto? No, 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 sí, está prendido, está prendido. A ver, dale. Habla. Hola, hola. Sí, está prendido, está prendido. Habla más fuerte. Habla con. Hola. Hola, ahí Hola, está. chicos, ¿cómo están? Ahí está, con más power. Ahora sí. Ay, qué lindo esos videos. ¿Viste? Me has robado Sí, estaba todo. sacando todo. Mira, a ver. Mira, para que veas. Estos son, va, en términos televisivos se le dice imagen insert, por así Ay, me decirlo. encanta, chico. Son como para ilustrar de lo que más o menos estamos hablando. Okay, me Y te lo he gusta. choreado todo de Instagram. Bueno, te doy permiso recién ahora. Ah, listo. No, claro, si no, ni te pedí permiso. Y es Bueno. que en internet nada es de nadie. Todo es de todos. Todo es de todos. No hay dueños. Bueno, ¿y internet te ha ayudado a potenciarte? Bastante, sí, le debo mucho a mi Instagram. Sí. Sí. Bueno, para la gente que recién se está sumando, ¿qué Chicos, pone? meterle al Instagram que ayuda mucho. Ahí está. ¿Cómo la pueden seguir a NASA? Me pueden seguir Ah. como arroba NASA Bontempo. En Tremendo. Instagram nada más, chicos. Facebook no hace falta. Y en Twitter ¿Tenés un menos. pasado oscuro en Facebook? Viste que todos tenemos como ese pasado oscuro en Facebook que nos arrepentimos. Ay, Turbio. tu NASA bien flow. ¿O no, no llegaste a eso? Era. No, era NASA y viste que antes podías poner como entre paréntesis algo, Sí. morocha. Pero con muchas mayúsculas y H. Ay, no, chicos, fue Claro, horrible. 2011, 2012, plena época guachiturro. Ay, no, qué feo. Sí. No, pero yo no era guachiturra. Ah, no, no llegaste a Yo eso. era metalera. Era metalera. Metalera emo, ¿viste? Claro, es época onda, Linkin Park, todo ese. No, Linkin Park no me gusta. No, pero viste que había muchos también fans de Linkin Park Sí, en esa muchas, época. muchas, Sí. muchas. Sí, Y sí, fui muy sí. criticada por escuchar metal. ¿Ah, sí? Porque las mujeres no podían escuchar metal. Venían Pero. los metaleros a decirte, a ver, ¿Qué? ¿y Venía un. Venía. cuántos dedos tiene el guitarrista de Ni Megadeth, el no? gordo, ni el gordo lo sabía, ni el gordo lo sabía. Chicos, eran puro Wikipedia. Claro, ni el gordo lo sabía. Y lo máximo que veía era esos videos falopa mal editados de YouTube, periodo 2008-2009, que. Con una voz de Loquendo. ¿Sí? Qué desastre. Qué No, desastre la tremendo. adolescencia. La adolescencia, esa adolescencia, ¿cómo te marcó para dedicarte a lo que te dicta a dedicar actualmente? Yo fui al Polivalente, Centro Polivalente de Arte, así que estaba ahí como en un mundo artístico y me ayudó bastante. Esa fue tu primera influencia, por así Sí, decirlo. total, sí. Mira, y bueno, esa secundaria marcada por el arte que básicamente, a ver, decidida toda tu vida. Sí. Y yo pensé que iba a salir, digamos, que solo iba a aprender a bailar en el Polivalente, pero después fui con el tiempo, tenía materias en las que tenía que hacer prácticas, dar clases, tenía pedagogía, Ah, tenías que dar psicología. clase, Pues claro, mira. porque salís con el título de profesora, de maestra. Sí. Y bueno, y ahí me di cuenta que iba a ser profe, así que bueno, nada, mejor. Ahí me Tremendo. cambió un poco la cabeza, dije, bueno. Tremendo, mira, que está bueno que ya te enseñen desde entrada a poder, bueno, enseñar Sí, también. sí, sí. Más ¿Actualmente estás vale. enseñando? No, no, nunca di clases de baile. ¿Pero no se te dio o no, no quisiste? No, no quise, porque me recibí y quise estudiar otra carrera, el profesorado de teatro, así que dije como, bueno, ya Bueno, tengo el pero título, lo dejo todo ahí. apuntado a lo artístico. Siempre, siempre, sí. ¿Saliste del secundario y qué onda? Y automáticamente entré al Pavlova a estudiar el profesorado de teatro. Y bueno, habré estado un par de años sin bailar. ¿Cuánto más o menos? No sé, un año, dos, tres tal vez. ¿Por algo en Y particular? porque ¿Porque no se te me dio? metí de lleno a estudiar y dije, bueno, voy a dejar la danza de lado. Y no me Sí. daban los tiempos para meterme en otro instituto a bailar clásico y contemporáneo. A todo esto yo no sabía que me gustaban los ritmos urbanos. Hasta que, bueno, nada, me empecé a poner un poco depresiva y dije, bueno, tal vez es porque no estoy bailando. Y ahí entré a bailar ritmos urbanos. Aprendí de todo en estos pocos años.
años intensos. Me re gustó, sí. Amamos los ritmos urbanos. Qué lindo. A ver los comentarios. Bueno, volvió la silla de la abuela, sí, a ver. Claro, no, bueno, a ver. Sí, acá está la silla de la abuela. Ahí está, mirá. La tendría que tapar, tendría que poner algo verde para que sea el croma. Sí, pero puede bueno, ser. Pues. Y también nos dicen que se escucha mal, a ver. ¿Qué es lo que se escucha mal? Ahí estoy escuchando. Claro, se escucha el pitido. No, todavía no puedo arreglar el pitido del micrófono. Pero bueno, por lo menos más o menos se puede arreglar. Sí. Te estás escuchando bien, lo que se escucha es como un... Claro. Sí. Ok. Qué pobreza. No, chicos, basta. Tremendo. Basta de criticarnos. No, no, pero no es crítica, no es crítica. Aye es seguidora fiel de acá del canal. Aye Ruarte. Sí, saluditos. Hola, a Aye. Aye. Que también fue partícipe de Charlanding con Lucho. También estuvo. Mujer, creadora de un equipo de eSports. Mira, un loco. Te invito a vos y a todos los que están del otro lado a revivir la nota del Nueva Play Argentina. ¿En dónde, sabes? En nuestro canal. Tremendo. Bueno, a ver, pasaste por varios rubros, por así decirlo, dentro del mundo de la danza. ¿Con cuál te quedas? Ay, qué pregunta difícil. Tum, tum. Bueno, no, vamos a apostarle a los ritmos urbanos. ¿Por qué? Porque me siento muy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Sí. Muy feliz. Igual también me gusta mucho el contemporáneo, pero no he podido. Estoy pateando todo acá. No pasa nada, no pasa nada. Me gusta mucho el contemporáneo, pero bueno, he dejado de tomar clases. Uh-huh. Pero bueno, pronto voy a estar bailando en el Teatro Municipal. ¿Cuándo? Contemporáneo, el 30 de julio, me parece. 30, estamos a 03 del falta, 7. Falta. Estamos a 3 de julio. Sí, sí, el 30 de julio. ¿Viste en el Teatro Municipal? ¿Viste que con julio empezaron los memes de julio? Mira, no he querido ver ninguno. Son una bosta, ¿eh? Me parece, o sea, que son tan malos que son buenos. No los quiero ver. Tengo un grupo ahí, el grupo de la banda, que han puesto: solo se admiten memes de julio. Solamente. Y yo no descargo ninguno. Es que tengo miedo que me gusten, ¿entendés? No, pero viste que son tan malos que te terminan gustando. Sí, sí. No, son tremendas. La creatividad del mundo memero. ¿Nunca te han vuelto meme? No, o por lo menos viste en grupos de WhatsApp. Mis amigos, sí. Sticker, nada. Sí, 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 hay un par. ¿Hay alguno? ¿Alguno reproducible? No, ahora no. No, es que cambié el celu y no tengo los stickers. No, bueno, pero es que son atrevidos algunos. Sale mi cara diciendo sí, la. Ah, mira. Sí, la. ¿La qué? Chota. Mira. Está bien. Tranquilo, bueno, un meme interno, un meme, un viral, un meme interno, está todo bien. Mirá, Nasa, y a ver, todos estos años que fueron prácticamente, ¿cuándo? Desde los 3-4 años que pusimos que tenés conciencia. Desde que empecé a bailar a los 7 añitos. 17 años. Anteriormente estuve bailando sistemáticamente, digamos, en casa. ¿Familia de artistas o...? Sí, sí, sí. Tengo dos hermanos que también son artistas. Gabriel Bontempo es profesor de artes visuales, también hace dibujos digitales, y bueno, y Lucas es tatuador. Ambos han ido al Polivalente también. Me imagino que los tatuajes tuyos son obra y arte de tu hermana. Sí, solo lo de los brazos. Mira. Ah, ¿y los otros no? Los de mis piernas no, son de Tuto. ¿Tu hermano qué te dice si cuando le caíste con otro tatuaje? Uy, se reenojó. ¿Ah, sí? Sí, se reenojó. Me dijo, bueno, pero está bien. Yo no te tatúo más. Y le digo, bueno, ¿cumplió? Lucas. ¿Cumplió? No, si no, no. Ay, no me ha tatuado más desde esa vez, creo que, bueno, en serio. Sí, sí, cumplió. Está bien, bueno, está enojado, ¿eh? Entonces, bueno. Mirá, y toda esta familia de artistas, ¿en qué sentiste influyó? Obviamente. Imaginarás que, bueno, debe haber influido, pero ¿qué aportó cada uno de tus familiares, según vos? ¿Qué y... preguntas? ¿Qué hago? Es tremendo. Sí, chicos, difíciles. En realidad creo que le voy a dar todo el crédito a mi hermano Gabriel. Sí. Él ha sido como el que me ha acompañado todo el tiempo. ¿Hermana mayor? Sí, mayor. Chica. Es el segundo. En mi casa somos 5 hermanos. Yo soy la única nena y Gabriel sería el segundo.
Y bueno, ponele, si tenía alguna función de baile, él era el que me maquillaba, el que me peinaba, o el que me daba ahí algunos tips de decirme como, no sé, si alguna compañera te molesta, le decís esto. Si alguna profesora te dice, te estás equivocando, vos no te enojes. Decirle como, bueno, ¿en qué me estoy equivocando? También fue el que me recomendó qué carrera estudiar. Así que creo que él ha sido mi guía más fuerte en todo, no solo artísticamente. ¿Y tu mamá? Y mi madre también me ha ayudado mucho, me acompañaba a las clases, y como yo era chiquita y no sabía moverme en colectivo sola, claro, se quedaba esperando ahí toda la clase, sí, sí. Me ha pagado los vestuarios, sí, también impecable mi madre. Pobre, no le estoy dando crédito. No, sí, pobre, encima, viste, uno por ahí se olvida, no es que lo hace de malo. No, pero, obvio, pero sí. Uno está acostumbrado a que su madre, los que tienen, o su padre, estén ahí en todo y se olvida. O sea que básicamente, a ver, viste que hay casos que, no sé, les plantean, che, quiero dedicarme a algo del arte, y viene tu papá o tu mamá y te dice, no, loco, vos vas a hacer esto. ¿Nunca tuviste esa restricción? No, jamás. Nunca me pasó. Qué buena onda, qué buena onda. Y ese apoyo, a ver, también lo económico me imagino que va a haber influido mucho, porque, a ver, como así, tema vestuario, maquillaje, esto, lo otro. También en... Sí. Sí, sí, mucha plata. Sí, es caro. Las telas son muy caras, los maquillajes son muy caros, como decís vos. Mira. Sí, sí. No, tremendo. ¿Y eso nunca en ningún momento te tiró para atrás? Y no, porque siempre he podido, y si no, he tenido ayuda, mi abuela, mi mamá, entonces. Ah, ¿tu abuela también? Mi abuela también. Sí. ¿No viste que por ahí las abuelas son conservadoras, sí, dentro de eso, de bueno, decir, che, por ahí en otra época lo ideal o lo usual era, bueno, dedicarte a otra cosa, lo típico, lo clásico? Sí, no, mi abuela bastante abierta con ese tema, sí. Y bueno, familia, amigos, me imagino que también. También, sí, no, y mis amigos son la mayoría bailarines, también de ritmos urbanos, los pibes, les digo. ¿Y alguna contra así dramática, algún suceso que digas, esto me podría haber tirado para atrás o podría haber largado toda la basura? Y por ahí en el ámbito de la danza es complicado, por ahí se te baja mucho la autoestima también, más que nada en el clásico, viste, que tenés que tener cierto peso, la técnica también tiene que ser muy perfecta. Y sí, no sé si te exigen un peso, pero es cierto que... Ponele, te paras en puntas de pies, y si tenés un sobrepeso es perjudicial para tu cuerpo, no es solo porque la bailarina tiene que ser flaca, pero todas las cosas que uno hace es el doble de perjudicial si lo haces con bajo peso y con sobrepeso. Mira, bueno, sí, lo del sobrepeso se entiende, pero... Y con bajo peso también, porque no tenés fuerza para hacer todo lo que tenés que hacer, consumís toda tu glucosa rápido, etcétera. Entonces creo que es complicado, hay mucha competencia también en el mundo de la danza, y creo que si vos no estás fuerte acá, no, también tenés ganas de bajarte muchas veces. ¿Y esa competencia es sana o era insana? No, para nada, no hay competencia sana, para mí. No, una cosa es ser competitivo y otra cosa es ser competente. Ajá. De saber que sos capaz de superarte. Pero dentro de esa competencia, ponele, había mala leche. Sí, siempre. Okay. No sé, un ejemplo que te acordás. Returbina. Compañeras, returbina. Profesora, no sé. Y mira, yo a los 14 años me operaron de la columna. Uh-huh. Y bueno, tuve que dejar de bailar un año, fue re feo para mí. Y bueno, y después cuando volví al cole, me contaban mis compañeras que habían varias que decían como, ojalá que no vuelva a caminar, o ojalá que... Cosas re feas, entonces voy a decir... ¿Hasta dónde llega, no? La competencia. ¿Esto qué año fue, más o menos? ¿Cuántos años tenías? Tenía 14 años. ¿En 14 años creían que no volviera a caminar? Imagínate, sí. Los adolescentes son muy crueles. Yo he sido muy cruel también. ¿Te arrepentís? Sí, por supuesto. Sí. No, sí. Yo también he sido bastante hijo de puta. Sí, he sido. Por ahí, por estar en el grupito de los populares o el grupito del final, que todos quieren ser sus amigos, terminé haciéndole daño a personas que no quería, o dejándome yo maltratar también, porque no era que solo maltrataban a los demás,
entre claro, nosotros también. Eso, sí, sí, sí. Sí. A ver, creo que a todos nos ha pasado en la secundaria, uno más o menos quiere encajar dentro de un grupo y por ahí cede o afloja con algunas cosas. Sí, sí. No, pero si volviera a nacer creo que pensaría de otra manera. Me perdí de ser amigas de muchas personas que eran buena onda. Y que no querían ser mis amigas, obviamente, porque yo ya estaba en ese grupo. No era que yo no quería. Creo que vos eras la... A ver, me estoy tratando de cortar algún ejemplo, alguna serie o algo. No sé, el... La mala de alguna... ¿Cómo era la rubia que era la mala de High School Musical? Sharpay. Sharpay. No, ni en pedo era Sharpay. No, no, a ver, no tan Sharpay, pero era la mala de... No, sí. No sé si era mala. Pero no era sí. Tan mala. No tanto, pero sí. Bueno, un poquito, sí. un poquito. Bueno, pero a ver... No, va, que tengo una personalidad muy, muy... Muy mezclada. Sí, y a algunas personas les choca. Que sea tan extrovertida. Pero a ver, ¿extrovertida o personalidad fuerte? También fuerte. No sé cómo decirlo. Sí. ¿Bullying en la secundaria? ¿Adolescencia? Sí, me han hecho. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? La cuota que necesitamos. ¿Bullying? ¿Qué sé yo? Por tener la piel un poquito más oscura. En la primaria me hacían bullying por este lunar. Que me decían que era una garrapata. ¡Ay, qué malditos! Y yo ya había planeado que a los 18 me iba a sacar el lunar, imagínate. Y ahora me encanta porque es lindo. Y es parte de uno, o sea, ¿qué? Sí, sí. Cruel. Tremendo. ¿A vos te han hecho bullying? Sí. ¿Con qué? Mira, yo cuando era chico, era el típico niño tonto del curso. Claro. Tonto, pero el tontito. A ver, claramente, ahora ya me chupo un huevo. Estoy tatuado entero de Dragon Ball Z y el Hombre Araña. O sea, orgulloso. Orgulloso, sí, nada, no, pero bueno. Creo que todos hemos sufrido bullying. A ver, siempre iba a escuela privada, high society, por así decirlo. Sí. Claro, pero todos hemos sufrido un poco. Y dentro, bueno, me decías lo de la operación de columna. Aparte de eso, ¿algún otro episodio tuyo? De pasado, entre un artístico, bullying, maltrato. No sé, che. Y tal vez he recibido un par de malos tratos de algunos profes. Uh-huh. Pero bueno, ahora de grande también me ha pasado y he puesto límites, digamos, como no lo he tolerado como cuando era chica. Ahora puedo identificar cuando hay un profe que es estricto. A cuando hay un profe que se come el abuso, digamos, de insultarte o gritarte. ¿Te han llegado a insultar? Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Y cómo reaccionar? Bueno, ahora me decís que lo mandas a cagar. No, no digo que he reaccionado en el momento porque sí soy consciente que me he quedado callada. Sí. Eso sí lo voy a cambiar para la próxima que me maltraten. Pero sí he dicho como, a este lugar no vuelvo más. Y por ahí también, a ver, era otro contexto donde el maltrato, no sé si la palabra era que estaba bien visto. Sí, pero no sé, por más que me digas tonta, en una institución a mí me parece que está muy de más. Porque yo soy grande, pero hay chicos que son adolescentes todavía y si creen que ese trato es normal, me parece que les estás enseñando mal. ¿Y profesores que te hayan marcado positivamente? Natalia Steiner, por supuesto. Mira, ¿qué te marcó? Toda la disciplina que hoy tengo, se la agradezco a ella porque es lo que me ha enseñado. Aparte de enseñarme a bailar, me enseñó que no tengo que llegar tarde, que tengo que estar peinada, maquillada, de punta en blanco. Doy fe que sos una persona puntual. Lo soy. Sí. Oh, no, te puse a las 9, sí, estoy llegando. Desprecio con mi vida la impuntualidad. Yo también. Sí, sí. Yo también. A ver, bueno, más o menos te enseñó, pero ¿cómo construís esa disciplina en el paso del tiempo? Organizándome. Creo que la organización lo es todo. Te escucho porque soy más o menos organizado, pero... Sí, no. Y es que ponele, yo me levanto un día que sé que tengo que dar show, ese día directamente cancelo cualquier invitación que me hagan, no existo ese día, mis amigos lo saben. Mira. Yo el sábado no existo. Y nunca te ha pasado, amigos, que no, pero dale,
Viste que siempre tenés el hijo de puta que sí. No, no, los pibes son bastante comprensivos con eso porque también bailan y saben que es trabajo. Que ¿Y no los es que que no estoy... son del palo? Nada, no. No tengo amigos que no sean del palo. Ah, no, directamente no. No, no, pero no, no nadie te cae me... bien la Igual, gente que no es del palo. No, yo no me junto con gente que no baila. No, o sea, si no bailan, no te juntas. Sí. Dale, no. No, bueno, pero a ver, porque si es verdad que, no sé, al deportista profesional también le pasa. Che, el fin de semana puede salir a hacer la pera porque... No, no se puede. No, no, no. Y te perdés un montón de cosas también. Ponele, tenemos una amiga en el grupo que se está por ir al sur a vivir y se juntaron el otro día a hacerle la despedida y yo no pude ir porque tenía show. Y tal vez no la voy a volver a ver, pero bueno. A ver, está tu sustento económico. Ella lo entiende, ¿sabes? Y sí. ¿Y qué más te perdí? ¿O sacrificaste? No sé si la palabra es perder, pero... Sí, no sé cuál es la palabra. No, pero a ver, vos sabés que, bueno, si hago esto, yo no lo puedo hacer. O por lo menos lo tengo que dejar un poquito de lado. Mamá, no sé qué otra cosa he perdido. Cumpleaños, sí. Bautismo. Sí, o no sé, ponele, hace unas semanas fue el cumple de mi cuñado y fui todo bien, pero sabía que eso de las 3 de la tarde, yo a las 3 de la tarde arranco a maquillarme y a peinarme. Y capaz que a las 10, tengo que estar en el boliche o en el evento. Me tardo como mucho. Entonces nada, terminé de comer y me tuve que ir a una habitación a aislarme, a maquillarme. Y todos preguntándome que a dónde te vas, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo, ay, no me hablen. Bueno, pero... Estoy nerviosa. Ya un no sé nada, pierdo ese disfrute de estar en familia a veces porque me tengo que estar maquillando. ¿Pero te consideras una persona familiar? Sí, soy muy familiar. Sí. Te envidio. ¿Vos no? No, no, soy un bicho raro. Bueno, ¿me encantaría? Sí, sí, cada uno es... pero eso, viste, por ahí sacrificar algunas cosas. Pero no. Lo vale. Terminás un show bien hecho, que todo el público te aplaudió, que los organizadores también estuvieron contentos. ¿Qué sentiste? Ay, me dan ganas de llorar. ¿A ese nivel? Siento un alivio, una cosa que se me va una presión del cuerpo. Y a veces termino llorando porque sentís mucha presión de alegría, durante el día. Sí, sí, sí. Y decir, ay, por fin terminó. Pero bien, ¿no? En el buen sentido. Terminó en el buen sentido. Ahí salió. Me puedo relajar y disfrutar. Hablábamos recién que un mes de anticipación, por lo menos, necesitas para que te contraten. Y sí, si quieren que arme un acorio de cero, con vestuario súper llamativo, toda la cosa, estaría bueno. Pasa que también tengo otras fechas, entonces por eso me gusta el mes de anticipación, para que no se me estén superponiendo. Sí, porque si no tenés que clavar a uno. Sí, o no, a veces hago 2 o 3 shows en la noche, pero bueno, tengo que estar a las corridas. Me fui, chicos, me fui. Ahí vas a morir, Mo. Adiós. Una más. Amamos la vueltita. Ay, che, cierto que no es buena idea tener un tatuaje verde cuando vas a usar croma, ¿sabías? Claro, no, porque el mío para es verde, ver, tengo claro. Uno verde ahí. ¿A dónde? ¿Ahí? Ahí, mira. Ah, es verdad, sí, se te va el... Ahí está. Ay, se te fue. No, tremendo, tremendo. NASA, tema... Hay un tema que es, bueno, el tema de los imprevistos, que también estábamos hablando. Ay, los shows... Sí. Random que aparecen de la nada. ¿Cómo te preparas? Bueno, no hay preparación en realidad. Y ayer me sorprendí porque te dije recién, a las 3 de la tarde arranco a maquillarme. Sí. Yo ayer me llaman para un show. Uh-huh. Y yo me estaba yendo justamente a coser un vestuario para otro show. Digo, bueno, máximo a las 10 puedo estar en la casa del que me llama. Uh-huh. O sea, a las 9 llegué a mi casa, entre que me baño, busco las cosas, me maquillé en media hora. Y dije, loco, a veces estoy desde las 3 de la tarde. O sea, no sé si yo soy una exagerada con la anticipación o qué, pero lo puedo hacer en media hora.
Pero bueno, lleva toda una concentración también, por eso es que me preparo desde tan temprano. Y esa preparación, sí, el cliente en realidad, porque es un cliente. ¿Hay qué tipo de clientes hay o qué tipo de personas que te contactan? Forro, el hijo de puta, el que repiola, Hay describilos. de todo. ¿Sí? Y mira, y están los que te miman un montón. Yo bailo, bueno, con Mamá Ordán. Marcos me mima un montón. Me invita a comer, agua, me lleva, me trae. Excelente, excelente. Pero bueno, me ha tocado bailar en lugares en los que he tenido que explicar que necesito un lugar para cambiarme. Un lugar Vaya, ¿y para bailar. dónde querían que te cambiara? No, no, no sé. Me dicen como. Arréglatela. Fue en un boliche. No vamos a decir nombre. Ah. Y digo como, bueno, Así mira, se por yo boliches. necesito calentar, necesito estar con mi bailarina y cambiarnos. Bueno, pero yo te iba a decir que ponele, teníamos que esperar 2 horas para dar el show. ¿Qué? ¿Dónde? ¿En un baño químico? ¿Crees que te...? Ay, no, me pusieron en el depósito de bebidas. A todo lo que se lo cuento se Me me río, ríen. Sí, pero... todos se me ríen. Sí, Pero pero... literal estaba ahí el frigorífico ese, ahí entraban los chicos a sacar las bebidas y yo en culo ahí. Chicos, no, le tuve que rogar, ella quería que, la dueña, Sí. quería que Nada, yo, ya dijiste la ya dueña, ya dije mujer, sí, ya ya está, sabemos quién es. sí, ya Oh. está, sí, ya está. No, no, no saben quién Gana. es. No Yo ya saben. sé quién es y me han hablado muy mal también. Cállate. No, en A serio. ver quién. Un día de semana. No. El boliche. No, pero es que no es dueño de un boliche, es de como una fiesta. Bueno, pero Una del fiesta que se barrio. hizo en ese boliche. Podemos decir el boliche, ¿no? Pero no la fiesta. Dale, cachaca. Dale, dale. Bueno, fue de la hostia. De la Pero no, hostia. los de la hostia, los dueños de la Ah, hostia no tienen yo nada que ver. pensaba otro, no, yo pensé tenía en mente ¿Viste que otro. sos hablador? Sí. Me pagan por hablar. Aquí estamos haciendo. Ah. No, sí, no. Bueno, querían que me fuera a la fiesta, o sea, mirá, faltan 2 horas, me dice, si quieren pueden ir al boliche y no, no quiero estar con la gente. Claro. No Necesito soy, no sos concentrar. un payaso, Necesito, yo claro. no vengo acá a divertirme. Ay, no, señora. El agua también se las tuve que pedir porque No te daban más o te no me habían daban. dado agua. Esas cosas uno las pide con anticipación, ¿viste? Pero bueno. Hay que ver también quién hace el trato, porque por ahí no hago siempre yo el trato. ¿Tenés un manager? A veces me Ah, mira. ayuda un ¿Quién es tu manager. manager? No, no vamos a decir su nombre. Bueno, ¡Ah! pero es el que maneja la agenda de Nasa. Por ahí sí, por ahí. Por ahí necesito ayuda porque es gente que no conozco y justamente sé que voy a ir ahí. Van a ver que soy una minita, que tengo una carita de, vamos a decir, 17 de agrandada. Entonces creen que te 17. pueden pasar por encima. ¿No? Nada. 18, 19. No, 21. Buena puta madre. 21, nada, no, nada. No, no. Chicos, Tampoco quiero te. tener 17. No, Va, no sé, a mí yo la pasé mal a los 17, creo. ¿Por qué? Y llegué a pesar 120 kilos. Tuve 2, 3 meses enfermo. No, la pasaste mal. Sí. Bueno, pero ya sos feliz. Bueno, a ver, el manager, No me contestó si era feliz, chicos, atentos. no, bailé. No, uno, a ver, soy feliz, pero uno es inconformista. Va, no sé, yo soy un inconformista del orto. No puedo, no sé, no puedo. Si le ponemos un puntaje a tu felicidad. Siete. Ok. Siete. ¿La tuya? 10. Mira, mira, viola. Estoy contra feliz la minita. No, bueno, Sí, en mazo. este momento de mi vida me siento un 10 de feliz. Hola, ese va a ser el título. ¿Cómo? En este momento soy 10. Estoy, no, me siento feliz. Me siento un 10. Bueno, volviendo al tema contratación, casos donde haya pasado todo lo contrario. Rompiste, que te trataron re bien, que se pusieron la 10 con vos. Sí. Mira, ahora me han llamado A eso para. sí los puedes nombrar, me imagino. Te contrataba bien, sí. Bueno, sí, lo Que. nombré. Mamá Ordón me trata muy bien, muy bien. Mi papi, mi papá. Papi, tu No, papi. tenemos una relación tan cercana que posta lo considero mi papá. Mira. Pero sí, en algunos lugares, bueno, son cosas que uno pide también, que chicos agua, un lugar donde calentar, donde cambiarme. Algunos lugares también puedes cenar, ¿viste? Es según. ¿Qué tipo de eventos son los que más te gustan? O los que
generalmente terminas trabajando? Amo bailar en la fiesta fuega, ¿qué crees que te diga? Me siento muy cómoda ahí Tengo pendiente también. de ir, no, no he ido. ¿Cómo no vas a ir? Me he vuelto un ente antisocial últimamente, así que tengo que volver Está a bueno, re... me gusta. Me siento muy cómoda y me Sí. tratan muy bien. Mira. Y también es Cumpleaños, el ambiente. bautismos, comuniones, No, ay, ¿qué? no he Ya. bailado, No, no. comuniones no. No, ay, Bautismo no, tampoco. chicos. No, Me así. crucifican ahí. Pero nunca te han llamado. No. Mira, yo te pongo un ejemplo. Una Ah, vez. bailé en el casamiento de mi primo una ¿Viste? vez. Está en casamiento. ¿Y algún evento que digas noche? No voy ni en pedo acá. No sé, Una comunión. si me invitan a bailar a un lugar, no sé, como cuarteto o alguna cumbiancha rara, no. No voy, chico. Que baile yo y después cante, no sé, el Omega, ¿no? Nunca, mi hermano Luisito Flores, mi hermano Luis. Bueno, perdón. Soy Pero muy nunca. hater con el cuarteto yo. No, pero ¿por qué no te No gusta? sé. Ay, no, Pero no te basta. gustan las letras, no te gusta el ritmo, ¿qué es lo que no te gusta? No, Sí, me acuerdo de no. mis tíos borrachos ahí tomando. No, 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 no. Es que sí, Y no, no, es muy el del. bailecito Es así, muy del. ¿no? Pasa y siéntate, tranquilízate. Me vas a poner un... Ahí está. Los chats. Bueno, menos mal que le diste la silla gamer. A mí no me tratás así. Al Juan, y bueno, que no puede ser partícipe de cada loco con su tema, hasta nuevo aviso. Chao, me suscribo. Oh, ¿por Chao, se qué? fue. Lo que te contaba del tema del. Sí. Y Qué bueno, linda, San Juan, ¿siempre gracias. está linda esta piba o qué onda? No sé, responderás vos. No, no siempre, chicos, por favor. ¿Cuándo no? ¿En qué casos no? Mira, cuando llego de dar un show y me saco el maquillaje Sí. y se me ven las ojeras del estrés que tengo, no, Ahí no me no. siento para nada de linda. Bueno, pero son los gajes del oficio. Mirá, a ver. Ahora me has dado la idea. ¿Vos sabés que yo entré a mi fiesta de egresados con una canción de cuarteto? Ay, no, por Sí. favor. Encima me pusieron de. Éramos, no sé, 90 de todas las promociones y me pusieron al último, último, último. O sea, como que entró el jefe. Llegó el boss. Te reivindicaste Sí, ahí. llegó el verdadero boss. A ver. Cuando te recibiste del secundario. Sí, no, la facultad todavía no me recibo. Hay que recibir ya. ¿Me vas a invitar a tu recibida? Y no sé si me vas a recibir. Pero cuando te echen huevo y esas cosas en la Ah, cabeza. eso sí, el tema es que yo estuve en el siglo XXI y el examen final es en Córdoba. Así que no, si quiere ir para allá, Bueno, y tal seguro. vez estoy ahí, ¿qué sabes? Ahora ¡Oh! me fue. Va, sí, no sabes. La vuelta de la vida, por ahí te terminé en algún show en Córdoba o algo. Mira. Claro. A ver. Para, quiero pausar esto. Y vamos a poner un cuartetas, Chico. chiculeo, aquí tan. Tan dura Le chingo. pongo cara de culo. ¿Qué? La carta. Qué marga, Si mira. alguien me acompaña a cantarlo esta noche. No te imaginas entrando ahí, mira. Se me mueve el hombre. ¿Qué? Mirá, los pelitos en el pecho, mirá. Ahí está. Ay, no, chicos, las Mirá, mirá los pelitos camisas. en el Las pecho. camisas. ¿Qué? ¿Por eso no te gusta el cuarteto? No sé, Eso me dice, casi tengo pasa un y rechazo. siéntate, tranquilízate. Que estás aquí. ¿Qué más? Imagínate. No, no, yo soy medio cuartetero. Sí, se Sí, nota, sí, sí. lo estoy Un confirmando. desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel. ¿No te imaginas haciendo una coreografía con la barra? Podría, podría. Palabra, Trabada. te trabaste con cuarteto, cumbia tampoco, no. Sí me gusta. Me gusta Le Liniers. No. gusta el. Me gusta el arte. No, sos terrible, sos terrible. Pobre flaco. Bueno, ese es un caso de bullying. Ese flaco, pobrecito, le hicieron mucho bullying. ¿Al de la barra? No, no. ¿A Seguro vos? también. No, no, al del me gusta el arte. Ah.
No sé. No, sí, le hicieron bullying. Además, el canal que lo publicó en YouTube lo borró por pedido de la familia. Ay, Se viralizó tanto que pobrecito. por el flaquito. Pero bueno, le salió bien porque terminó conociendo al artista, Más vale a que sí. Liniers. Más vale. Dicen que no hay mal que por bien no venga. ¿Hay algún caso de algo que te haya pasado que bueno, pensaste que era muy negativo o todo re mal y después resulta que con el tiempo terminó siendo todo lo contrario? Oh. Uy, mira, qué reflexivo Haber fue el. estado con mi ex, Ah, sí. haber entrado en depresión Mira. y haber empezado terapia y que me dieran el alta. Ahí Va, está lo que vamos. para mí era lo peor de mi vida y terminó en esto, que es un 10 mi felicidad hoy. Bueno, vamos a poner en contexto. ¿Año más o menos de esto? Cuando empezó la pandemia. Ahí terminaste con tu ex. No, ahí empecé. O sea que ha Ay, que no sido esté todo viendo esto, relativamente por hace favor. poco. Sí. ¿Sí? Sí, más o menos. ¿Te Como un año y pusiste algo. novia, no sé, en marzo del 2020 por Bueno, ahí? es claro, como un poco Ah, por una fecha de ahí. mierda elegiste. Sí. Qué O buen sea, dato. antes que empezara la pandemia, Sí. y cuando empezó la pandemia, chau. Y pero que Casada. empezó. No sé, te pregunto, a ver, por ahí no querés hablar del Pues tema, hablemos un pero. poquito de eso. Hablemos un poquito Bueno, de eso. resumen rápido. Te peleaste con él. Si vos Sí. querés contar el porqué, buenísimo. Si no, está todo bien. Y de ahí entraste en depresión. No, yo ya estaba en depresión cuando estaba con él. Y no le adjunto toda la culpa, ¿no? Pero fue como que me rebalsó el vaso de cosas que yo ya tenía Sí. y me digné a ir a dejarlo, ir a terapia y bueno, ¿Cuándo era. fue el clic que dijiste no, che, hasta acá llegué? Cuando, no sé, como que sentí ganas de morirme. Re triste Ah, lo que estoy contando, chicos. a ese punto. Pero sí, ahí con ideaciones suicidas, dijo mi psicóloga, que se llama eso. O sea, llegaste a pensar. Sí, que no quería, que como que no tenía sentido, ¿no? Seguir viviendo. Digo, como, ¿para qué? Y bueno, cuando le pido ayuda a esta persona, Sí. como que no me dio bola. Y ahí ¿Te dije, subestimó como, la depresión o lo que literal, literal, sentías? en ese momento agarró el celular y se puso a jugar a un jueguito. Y me dijo como, ¿pero por qué estás triste si tu vida es perfecta? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y es como, no sé, los famosos no serían infelices si es Hay muchos por casos de. cuestión de Sí. que uno cree que son felices y tienen un montón de cuestiones adentro. Sí, el suicidio, la depresión no es sinónimo, a ver, no, ni que vivas en la calle o lo que Para sea, o que nada. no tengas laburo, no. Para nada. Pero bueno, nada. Pude sanar todas mis heridas. Ya no tengo ataques de ansiedad. Ah, llegaste a tener ataque de ansiedad. Desde los 5 años tengo ataques de ansiedad. Pero bueno, nunca fui diagnosticada porque estaba ahí como la psicología un poco rara. Mi psicóloga me contó que como que eso no. No No sé si no era. existía, pero que. Como que no se le daba mucha Como que bola. no se le daba mucha bola y bueno, ahora sí. Así que nada, tuve la suerte de caer en manos de mi psico, que es una genia. ¿Cómo? A ver, porque es un proceso. Sí. ¿Qué pasa entre medio de todo ese proceso? O sea, obviamente la psicóloga, pero vos también, vos, ¿qué ponés? ¿Qué aportás para salir de eso? Y mucha voluntad, porque ¿Y dónde sacás esa voluntad cuando no querés más? ¿O vos de dónde crees que la sacás? Y no sé, creo que empecé a ver todo lo que me había perdido estando con él y sintiéndome así en ese pozo. Había nacido hacía poquito mi primer sobrino y dije como, nada, fue ahí jugando con él que dije como, mirá las cosas lindas que me estoy perdiendo y no las había disfrutado tanto en ese momento. Mira. Y de estar con mi familia y estar tranquila, estar en paz. Posta que no busco la felicidad, busco estar en paz ahora. Son un poco, nos van un poco de la mano. Ambas, sí, total. Mira, tremendo. ¿Y qué otras cosas? Bueno, bien, decís tu ex, pero ¿qué más pudo haber influido? ¿Qué más crees que? Y hay muchas heridas de la infancia, chicos, que todos deberíamos tratar. Sí, comparto. Yo tenía herida del abandono, miedo al abandono, entonces he sido una persona muy dependiente, ¿viste?
no solo con mi pareja, sino con mis amigos también, ¿viste? Como, ¿por qué no me invitaron a ir a tal y tal lugar? ¿Por qué se juntaron sin mí? O estas personas no me quieren. Y te das cuenta que no es por ahí. Capaz que se encontraron en el centro y subieron una historia y yo ya estaba flayando de que no se querían juntar conmigo, imagínate. Ah, sí, a ver, la cabeza... Pobre, los pibes, pobres. Ah, la cabeza a veces te hace mierda. Sí, sí, es muy peligrosa. Y ese camino para llegar a ver cuánto menos un año de la pandemia... Estuve en terapia, decís. Entre la terapia, entre todo el proceso del decir no, loco, no quiero más, hasta ahora sí. Que sí, me acaba de decir que estaba en un 10 de felicidad. No, sí, yo creo que han pasado 2 años, ¿o no? Sí, con la pandemia. ¿Cómo? Sí, pero no sé cuándo empecé, específicamente arrancaste con terapia y todo. No te sabría decir. 2020, 2021. Pero estaba como terminando la pandemia. Sí, es que no sé, es como que nunca. No me acuerdo, pero. Sí, como que habían menos restricciones, ¿no? Que había terminado. 2021, con él. Sí, 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 el año pasado. El año pasado fue y estuve en terapia 6 meses. 6, 7 meses. Y me dio el alta. No fui a la última sesión porque, pues, no me gustan las despedidas. No. Así que no le fui a la última sesión. Ella me dijo, si querés venir, si no, todo bien. Pero yo dije, no quiero despedirte, Fati. Sí, es como... va, no sé, sí, raro. Raro. Sí, está todo bien. Uh-huh. Sí, sí. Mira, y a ver, imagino obviamente que la danza y el arte también te van a haber pegado un empujoncito. En bastante, ahí le metí con todo, ahí sentí posta que lo estaba disfrutando, porque ya venía bailando, ya venía haciendo shows, pero bueno, de pasar a dar un show, de haber estado en la previa del show llorando porque me sentía mal, ¿te has llegado a ese punto? O sea, un montón de veces, no sabes. Ay, no, qué feo tener que bailar así y que no se te note nada, obvio, nadie se tiene que dar cuenta. Era un profesionalismo de la concha. Nadie se tiene que dar cuenta, sí, ha sido bastante difícil. Wow. No, está bueno ver la historia porque, te pongo un ejemplo, hace unos días en el noticiero y el canal hacíamos un informe del tema de suicidio y este año habían por lo menos más de 40 personas, según los datos que había, sí. Imagínate, pueden haber más. Y es un montón, ya 40. Y sobre todo jóvenes, yo también he tenido casos de amigos de primaria, secundaria que sí. Tomaron la decisión. Sí, yo también. Sí, sí. Y como decir, che, pero estás feliz y estás contenta esta persona, pero no está. No va por ahí. ¿Y vos qué le podrías decir a una persona que está pasando por eso? Y que vayan a terapia, posta, porque muchos creemos que podemos solucionarlo solos, ponerle esto que yo empiezo a ir a twerk, empiezo a ir a ritmos urbanos porque me sentía mal. Y dije, ay, no, es porque no estoy bailando. Pero fueron 2 semanas o 3 que me sentí feliz. Después otra vez volvió ese vacío y necesitas un profesional. Porque muchas de mis heridas no fueron por mi ex, repito, fueron por cosas de la infancia, percepciones que tenemos de niño. Ponerle mi miedo al abandono fue porque iba al jardincito, sí. Y cuando salía, a la primaria, poner. A la primaria, y mi mamá se tardaba, 5 o 10 minutos en irme a buscar, y yo ya estaba imaginando que iba a vivir en la calle, que iba a tener que comer basura, que no sé qué, un montón de cosas. Imagínate una niña de 6 años pensando todas esas cosas. Y es una percepción que tenés vos de que tu madre te va a abandonar. Y esa herida te queda ahí de por vida. Y ahora de grande la manifiesto así. Entonces está bueno autoconocerse, retroceder, según la terapia que haces, ¿no? Yo hice terapia gestal, creo que se dice. Y ahí como que haces un retroceso en toda tu vida y vas viendo qué cositas. Qué cagazo me daría hacer eso. Está bueno, boludo, posta que lloras un montón, pero decís como, ay, qué pelotuda, por eso tengo esto. Sí, sí, vayan a terapia, chicos, posta. Yo, mira, todo el tiempo me hablan en mi Instagram y me preguntan que a dónde pueden ir y yo les paso el número de mi psicóloga. Hay muchos otros más. Sí, viste que sí, por ahí van. Bueno. Si no se sienten cómodos con ella, hay otros. Pero sí, vayan a terapia, no sé, pidan ayuda, no se queden callados. Y si le pediste ayuda a alguien que no te dio bola, pedile ayuda a otro.
Claro, no te quedes con que no te... Porque, bueno, yo no sé, fui fuerte y dije, bueno, este tipo no me da bola. Y fui solita a buscar un psicólogo, pero me podría haber quedado en esa de que nadie me dio bola y listo. Sí, podrías haber tomado una Podría decisión. haber seguido en esa. Sí. Pero bueno, me di cuenta que no era normal tener ganas de morirte, porque no es normal. Algo Que no, pasa ahí, no es chicos. normal. No, para nada. Bueno, recién me nombrabas tema Instagram, redes sociales, que internet fue, también me lo decía más al principio que fue una catapulta, pero ¿cómo te llevas más que nada con Instagram? Me llevo muy bien con Instagram, Sí. tengo un montón de críticas, ¿Cuáles son pero las bien. críticas? Me imagino cuáles, Sí, ya pero sabes cuáles sí. son. Ah, nada, esto de la censura por ahí en las fotos me jode un montón. ¿Instagram te censura? Me las borra Ah, te las directamente, me borra. acusan de trabajar ¿De vendiendo contenido, qué? Hay gente de que de que verdad vende no, contenido chicos. y... Pero todo bien el que vende contenidos, pero no porque yo subo una foto artística. ¿Pero te las denuncia Instagram o te las denuncia en otra... Yo Va, no sé cómo... investigué un poco sobre esto de que Sí. te bajen fotos y me parece que tenés que tener una cierta cantidad de denuncias en la foto, en la publicación, para que te la bajen. No es que vos O denuncias sea, una foto y la tenés bajan. los haters que te denuncian. Hay mucha gente que la... Y no sé si son de mi Instagram, porque por ahí las fotos vuelan a gente que no te sigue. Aparecen en la lupita, qué sé yo, por los hashtags. Sí, aparte Y... cuando tiene mucha repercusión una foto, un posteo, se empieza a Sí. viralizar, pero que a cagarse. Así que no sé quién, no sé si los haters son de mi Instagram o no, Mira. pero que me las bajan, me las bajan. Ay, no, son tan lindas encima las fotos. Pero, y bueno, a ver, no solamente porque te las bajan, sino a ver críticas por el tema, ¿cómo vas a subir esa foto? Comentarios pajeros. Y mira, Yo ¿sabes tengo la teoría qué? de que a la mujer promedio, por lo menos 10 pajeros al día le escriben diciéndole pelotudeces. Sí. Igual Y yo lo he comprobado empíricamente con muchas a mujeres. mis seguidores yo los tengo bastante educados, Ajá. me parece. ¿En qué Sí me sentido? llegan uno que otro comentario, pero de gente que no me llega a poner en la solicitud de mensaje. Sí. Eso sí, qué sé yo, me cae una foto, algún comentario, Un Oscar alguna. con pelada franciscana que... Vos sabés de qué te hablo. Oscar con... No, pero Ay, viste... Oscar con pelada. No, acá me imagino un Oscar con chaleco, Ay, unos locos, unos locos. del típico tío borracho de la familia. Pero no, ellos saben Sí. que no me tienen que decir cosas. Yo soy de responder todos los mensajes, todas las reacciones. Soy ¿Muchos mensajes? como muy comprometida, sí, Mira. mucho, según la historia, ¿no? Según el Mira. día. Pero nada, ponele, tengo ponele, un ejemplo, tengo el Oscar pelado que me manda mensaje todos los días, El taxista. el taxista que El me taxista comenta, que me que, con un tatuaje reacciona, de boca. o no, Con el tatuaje, los logos, los redondos con los un colores de tatuaje boca. de Canal 8 en el brazo, y... ¿Para dónde mierda estoy? Aquí está. No, para, ¿cómo? Ahí está. Ahí se ve. El más grande, papá. Y ponele que en una de esas me dice algo que no va. Sí. Visto. Ah, No le visto. contesto. Bloqueos, ¿no? No lo bloqueo. ¿Y nunca has tenido que bloquear? Sí, un montón, por favor. Ay, no, mi lista de bloqueos es muy extensa. Muy extensa. ¿Cuánta gente? No, no sé. A ¿Querés ver, que nos fíjate, sí. A ver, fijemos? ¿cuántos bloqueos tiene NASA? A ver. Turbio, ¿y en Facebook? Oh, A no, es que cagar. Facebook es un antro A aparte, cagar. boludo. No, Ahí es que me he bloquea. peleado con mucha gente en Facebook. Ay, no Pasa sé, ¿dónde que... está eso? Mira, Configuración. configuración... A ver. Privacidad. Privacidad... Ahí Bloqueada. está. A ver, ¿cuántos...? Ah, te podés hacer scroll Chicos, a un cagarse. montón. Ay, no sé si Sí, se ve. se ve, se ve. A ver, sí, mirá. Todo eso bloqueado. Un loco. A ver, para... Sin mostrar, pero quiero ver si veo algún nombre conocido para reírme nada Dale, más. A dale, ver. fíjate. Todos estos Baja. me han hecho algo que no A deben. ver. No. No, hasta ahora no veo su nombre. Chucky verde y negro. A ver. Dale, no conoces a nadie, No, no, te posta. juro que no. Posta que o no conoceré pajeros o...
Conocer, a ver, no. Bueno, por suerte no me he reído de nadie. Me ha pasado, a ver, conocido, amiga o chicas con las que he salido que me mostraban, no sé, pajeros que les escribían y me reía porque, hola, hola, ¿estás? Todo el Hola, tiempo, hola. todo el tiempo. Están Sí. acostumbrados a ganar o a ganar un Pero sí por insistencia. ¿cómo, o sea, sí, cómo ganar un sí por insistir? O ¿Así? sea, sí, pero, o sea, posta Insistiendo. cero. Entonces la persona se cansa y te dice que sí para que te Sí, calles, para que la cortes. el famoso el burro no la pone por limpio. ¿Sí? Total. Tremendo. Para, ay, no sé por qué no se ha puesto. ¿Como una naranja? Celular. Ahí está. Ahí se arregló un poquito, por lo menos. No, no se arregló. Eso es lo malo de ser medio multitarea, multitasking. O lo de no tener un mango, depende de cómo lo quieras ver. Ahí está. Por lo menos ahí no se ve tan feo. Está bien, está perfecto. Volviendo al tema, no solamente los comentarios pajeros, sino las críticas. ¿Qué onda? Críticas, no recibo muchas, fíjate, ¿No recibís, viste? pero ponele cuando me recibí, subí dos fotos y un video. Me habían escrito puta en el culo y mis amigos me habían llevado un pene de plástico. Todo esto yo no lo sabía, lo del pene, ponele, qué sé yo, y me Era parte de la filman, sorpresa. sí, falta la sorpresa, qué sé yo, era el día más feliz de mi vida, en donde lo último que voy a pensar es en el cotillón que me van a dar. Cuestión que me filman justo y yo voy llegando a la plaza La Prida y hago así como una seña con el coso y justo atrás se ven mis dos sobrinos y los comentarios ahí que no entiendo por qué tu culo tiene que salir, qué tiene que ver tu culo, Te calientan. cómo vas a hacer alusión a eso con el pene ese si están los niños atrás, qué vergüenza, no sé qué. Y no los respondí, los eliminé, pero ahí, a la foto directamente, y yo no sé ni quiénes eran. Pero no sé, fue como, qué bronca. Sí, a veces, a ver, se presta al tema de redes, internet, se presta para que cualquiera opine cualquier gilada. Sí. Bueno, igual con el tema de las fotos, también una mujer que conozco encima me puso como, yo no veo arte en esta foto, solamente estás desnuda. Bueno, Si saliera una chica gordita, esto no sería arte. Pero es que bueno, posta la invito a ¿y que qué vea quiere? ¿Vas libros de engordar? arte y antes, yo no estoy haciendo alusión a los cuerpos hegemónicos, para nada. No considero que la belleza sea un cuerpo hegemónico. Que yo tengo un cuerpo hegemónico, chico, es otra cosa. Pero, ¿entendés? No es mi culpa. Sí, es que a ver, ¿qué Pero va a na hacer? nada que ver el comentario, para nada, nada que ver. Aquí, bueno, engordaste 30 kilos. Está para hacer Y una. la hago la foto de nuevo y te juro que va a ser arte y va a tener la misma No, te van a putear igual, repercusión. te van a putear igual. Sí, total. A esa sí le contesté con mucho fundamento y la bloqueé. Ah, corta. Está bien, me gusta, me gusta. Porque no me contestó. Claro, no, sí, no se No animan. podía contestarme ese mensaje. No, no se animan. Mira, acá tengo el videoclip, estaba A viendo ver. el videoclip de Frío in the Sun. Ay, Tremendo. suena lindo en inglés. ¿Las viste? ¿Y frío, cómo se hizo? En realidad cold, pero frío como tal se hizo de otra manera. O sea, la expresión de frío, no sé si entiendes. La cosa del sustantivo frío, otra cosa como che, está frío. Okay. It's cold. Oh, qué clase, clase. Suave. Oh. Ah, qué tremendo. Oh. Che, me da cagazo el tema de la víbora. Ay, sí, todos me han preguntado por eso. Sí, no, yo no puedo ser la excepción. ¿Qué onda? ¿Es real? Sí, Ah, si me sí. van a preguntar si es de mentira, es real. Sí. Pesaba aproximadamente 10 kilos. Ah. Era muy pesada. ¿Cagazo no te dio? No. Yo ¿Con tengo el primer una. acercamiento? Y la vi en la jaula. En el primer acercamiento en la jaula. ¿Y no te dio cagazo? No, no. Incluso yo estaba más preocupada por la comodidad del animal que por el mío. Ah, Se lo mirá. dije todo el tiempo al que la.
el que la trajo. Sí. Y nada, él me explicó cómo... Yo le dije, no quiero que ella se sienta incómoda. La víbora. Me dijo como, bueno, respira despacio porque la serpiente se me acercaba mucho a la boca. Ajá. Y me decía como, no respires fuerte. Y el camarógrafo me decía, Nasa, respira por la boca, porque para tener la boca como relajada. Sí. Entonces opté por no respirar. Porque si respiraba por la boca la iba a molestar. Pero ¿y si la molestaba? Él me dijo que lo máximo que podía hacer era morderme. Pero que tenía no... veneno, tenía... No, es venenoso. Pero que no... Bueno, viste que ahorcan también, como que te apretan. Eso, ah, qué lindo. Eso me dijo como que no... Qué lindo. Eso me dijo que no iba a pasar porque yo era como... Ellos solamente como sí. que ahorcan para comer para a su presa. Ah, mira. Cuando te ahorcan es para comerte. Y que no lo iba a hacer porque yo era muy grande para ser su presa. Yo soy muy grande para ella. ¿Primer videoclip que filmás? No. ¿Qué? Este de Marco es el segundo. He estado en otros videos también. ¿Solamente con él o videos? No, otros videos de otros cantantes también. ¿Cómo es la preparación previa para un videoclip? Y llevar todos los vestuarios. Ir con un maquillaje que no se te salga ni por gracia de Dios. Porque ese video lo filmamos en dos partes. Uh-huh. Con la serpiente fue un día. Y todo lo demás fue otro día. Un día completo. No, aparte está bien hecho. La calidad audiovisual se nota. Sí, sí. Es de Córdoba el camarógrafo. Mira, yo la Córdoba es. Paul. ¿Y toda la experiencia con los videoclips? Tranqui, me llevo bien con la cámara. Ah, sí. Bueno, ¿quién te dice? ¿Te convertís en streamer también? Estaría. Televisión, radio, medios de comunicación, ¿no? ¿Nunca? Me han hecho entrevistas en la radio también. ¿Televisión no? No, en la tele no. ¿Televisión todavía no? Turbia, ahí sí me pongo nerviosa. Es lo mismo que esto. Bueno, okay. Es más profesional. Sí. A cierto punto te diría también. Sí, sí, estuve sí. en un programa, pero no salí yo. Ajá. Pero ahí como que vi todo el detrás de escena. Como, sí, sí, no sí, son sí. tan grandes los estudios como no, parece. No, fue en Buenos Aires, ah, este que te digo. Sí, no sí, era sí, tan sí, grande igual, el estudio. No, en general. Y tenés ahí un tele todo el tiempo mostrando lo que los demás ven, así que. Claro, el retorno. Que ese sí. es mi, esa es mi preocupación, poner. No, es como, a ver, el retorno, por así se le dice, para que, bueno, veas lo que está saliendo al aire y, bueno, que no sé, estén pasando unas imágenes de algo, bueno, escribas. Claro, ok. Retorno. Esto es un retorno. Amamos entonces, el retorno. Ah. Ahora, mira, esto es retorno de audio y acá tenés el retorno de video, estamos viendo lo que está saliendo. Uh-huh. Este, bueno, ahora estamos viendo, está saliendo el videoclip. Este, qué cheto. Soy bonita, ¿eh? Tremendo. Estos chicos de ahora. Oh, viejo, boludo. Tenemos la misma edad encima. 24. Ay. ¿Octubre 7? ¿Vos? Octubre es el 10 de diciembre, Día de la Democracia. No sé qué día es el día de mi cumple. Octubre 7, ¿eh? Okay. Hay un día para todo. ¿Qué es? A ver, ¿qué signo sos? Libra, 7 de octubre, a ver qué se cumple. Un montón de cosas. Comienza la cuenta del calendario hebreo moderno, bueno. Ah, se ponía bien. En California, el explorador español Juan Rodríguez Cabrillo descubre la isla de Santa Catalina. A ver si hay algún... Dale, algo que haga a una mujer. No sé. Mira. En la guerra de la independencia de los Estados Unidos, los estadounidenses vencen a los británicos en la batalla de Bemis Heights. Está. Un loco. A ver, ¿qué más? En Países Bajos, Guillermo II es proclamado rey. ¿Qué más? A ver. España prohíbe la esclavitud en Cuba. Mira todas las cosas que pasaron un 7 de octubre. Un montón, mirá. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Rumania. También ocupa Biarma, que es parte de la Unión Soviética. A ver, chile. Ay, mira, posta, pasó una grande cosa. ¿Dónde? Estados Unidos, la NASA crea el proyecto Mercurio. Ah, mira. A ver qué más. A ver más cerca. En Moscú es asesinada a tiros la periodista rusa Anna Politkovskaya, que había denunciado las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado ruso en Chechenia. Pobrecita.
En 2019, lo último. En Chile, estudiantes de liceos emblemáticos llaman por primera vez a realizar una evasión masiva en la Estación Universidad de Chile a raíz del alza en la tarifa del sistema de transporte. La convocatoria, la cual se repetiría por varios días, desembocará en un estallido social en el país. Un lock. ¿Coincidencia? No lo creo. Era de los increíbles, era así. ¿Coincidencia? ¿Sí? No lo creo. Tremendo. NASA, como para cerrar, una reflexión a alguien, chica, chico, chique, como se quiera autodenominar, que se quiera dedicar al mundo del arte. La personalidad lo es todo, chicos. Puedes bailar de punta en blanco, pero si no tenés personalidad, la gente no te mira. Y nada, no sigan la corriente de los prejuicios. Si querés mostrar el culo, mostralo. Si querés taparte, tapate. Tomen clase. Bailen solos, apaguen la luz en su habitación, pongan la música que más les guste. ¿Bailar frente al espejo? Sí, todo el tiempo. Mírense mucho al espejo, porque es como los demás te ven. Y el baile es para los demás, aparte de uno mismo. Gracias por tanto. Gracias por venir. A ti, por invitarme. Tremendo. Te recuerdo a vos y le recuerdo a todos los que están del otro lado que me pueden seguir en mi canal de YouTube, porque en Nueva Play Argentina, ahí bueno, ya está suscrito, ahí vamos a volver a darle play. Vamos a estar subiendo esta entrevista completa, algunos fragmentos, lo más destacado. Y si no nos seguís en Twitch, también te invito a que nos sigas, actives la campanita. Todos los jueves, 23 horas, cada loco con su tema, contanos risetos, nos cagamos de risa de la vida. Y los charlanding con Lucho que hacemos todos los domingos en un mano a mano imperdible. ¡Ay, un loco! Todo eso, prendido. Tremendo, tremendo. Gracias por tanto. A vos. No, gracias por las reflexiones. Estuvo bueno. Sí, sí. Lindas. Sobre todo lo, bueno. Salud mental. Sí. Salud mental, chicos. Salud mental fundamental. Chao. Se quedan con nada. Bueno, si quieren volver a revivir la entrevista, insisto, estén atentos a nuestras redes sociales y síganos en Instagram también como Nueva Play Art. Mi nombre es Luciano García. Gracias por estar en este charlando con Lucho.